Lightning Network está creciendo a un ritmo vertiginoso y en estos días más aún debido a la congestión de la blockchain de Bitcoin. En este video vas a aprender a crear tu primer nodo de Lightning Network utilizando Umbrel y la aplicación de Core Lightning. Te voy a mostrar cómo instalar la aplicación, cómo depositar Bitcoin, cómo crear un canal, cómo comenzar a utilizar la billetera de Lightning desde tu nodo y como un plus adicional, vas a aprender a instalar mempool.space para explorar la blockchain de Bitcoin directamente desde tu nodo y sin depender de terceros. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal. Y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En el video anterior, vimos cómo conectar 5 billeteras de Bitcoin on-chain directamente a tu nodo. Y antes, vimos cómo armar tu propio nodo de Bitcoin utilizando una Raspberry Pi 4, un disco SSD y el software Umbrel instalado. Ahora que ya tienes el nodo conectado con billeteras on-chain y sincronizado con la blockchain de Bitcoin, llegó el momento de instalar la aplicación de Lightning Network llamada Core Lightning dentro de Umbrel para crear canales y comenzar a utilizar Lightning Network desde tu propio nodo. Recuerda que en la descripción te comparto los links para que accedas a los videos anteriores y al kit para armar tu nodo. Comencemos con la instalación de Core Lightning dentro de Umbrel. Aquí estamos ya logueados dentro de nuestro Umbrel local. Entonces, ahora para poder utilizar Lightning Network, tenemos que ir a buscar una aplicación al Marketplace de Lightning Network. Entonces, vamos al Marketplace, que está aquí abajo en la App Store. Hacemos clic aquí. Y aquí vamos a encontrar todas las aplicaciones que están. Y tienes aplicaciones para el manejo de archivos, para la productividad y muchas otras cosas más, incluyendo la de Lightning Node Management, también de media, también sobre desarrollo, finanzas, particularmente sobre Bitcoin. También está la parte de social, también la parte de automatizaciones o automation, networking, explores, wallet servers, password managers y ya creo que no hay ninguna opción más. Así que bueno, en este caso a mí lo que me interesa es buscar la de finanzas y aquí tenemos las más utilizadas. Y la que te quiero mostrar hoy es la de Core Lightning, que sacaron una versión hace algunos días. Te quiero mostrar cómo funciona. Esta, la de Core Lightning, es la aplicación que necesitas tener para poder implementar tu nodo de Lightning Network dentro de tu nodo que tienes en tu casa. Entonces selecciona la opción de Core Lightning. Aquí nos aparece que tenemos la información de, para correr nuestro nodo personal de Lightning. ¿Sí? Y aquí abajo nos da algunas imágenes sobre cómo es la interfase y más abajo nos da algunos detalles. Aquí a la derecha nos da información sobre la versión, cuál es el código, quién es el desarrollador y si te fijas acá, esto ha sido enviado o ha sido propuesto por Blockstream. Es decir que esta aplicación está desarrollada por Blockstream y que tomó, básicamente se adueñó de esta aplicación en el sentido de que dedica recursos para que haya más desarrollos aplicados sobre esta aplicación. La aplicación per se es open source, así que cualquiera la puede ver, pero el equipo de Blockstream tomó liderazgo para que haya más desarrollos dentro de esta aplicación. En este caso nos dice que nos requiere que tengamos el Bitcoin Node, ya lo tenemos instalado, así que ahora vamos al botón de arriba a la derecha de Install. Nos dice que requiere acceso a Bitcoin Node, le damos Continue y aquí comienza el proceso de instalación de la aplicación de Core Lightning dentro de nuestro nodo Bitcoin. Una vez que termina la instalación, haces clic aquí en Open. Allí se abre una nueva ventana donde aparece la aplicación. En este caso está en la dirección umbrel.local2.2103. Y aquí lo tenemos. Tenemos en la parte superior izquierda, nos dice cuál es el título, cuál es la versión que tenemos instalado. Y aquí vemos las diferentes secciones. En la parte de arriba a la izquierda está el balance total que tenemos en todos los canales y que tenemos en todas las billeteras, incluyendo la de Bitcoin, es decir, la que es on-chain, y la de Lightning Network. También, más a la derecha, aparecen cuáles son los canales que están activos, cuáles son los peers o las conexiones que tenemos activas, y después aparece la opción de la información de cuáles son la máxima cantidad de sats que puedes enviar y que puedes recibir. Un poco más abajo, a la izquierda, está lo que sería la interfase de la billetera de Bitcoin, es decir, las billeteras
con las transacciones on-chain. Y aquí puedes hacer clic para enviar y para depositar. Ahora, más adelante, te voy a mostrar cómo depositar. Y este es el primer paso que tienes que hacer para poder luego crear el canal de Lightning Network. A la derecha tenemos la sección de Lightning Wallet. Entonces aquí también para recibir, para enviar, para ver las transacciones y lo que son las ofertas, que te voy a contar más adelante qué significa. Y luego aquí a la derecha en esta sección van a estar los canales que tengamos abiertos con nuestro nodo. Más abajo no hay más nada. Y aquí arriba a la derecha está la sección de Settings. Y aquí nos aparece cuál es la versión. Si haces clic aquí te va a mostrar cuál es la información de tu nodo. Y esta información la utilizas para que otros usuarios dentro de la red, otros nodos en la red, se conecten con tu nodo. Y luego aquí también lo que puedes hacer es conectar una billetera, como por ejemplo puedes utilizar la Sparrow o alguna otra para conectar y poder ver los bitcoins y poder administrarlos desde esa billetera. Otra opción también que tienes aquí más abajo es la de cambiar la moneda de la cómo quieres ver el valor en fiat, puede ser en dólares australianos, en canadienses, en euros, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las opciones también es que si quieres ver en qué moneda quieres ver los bitcoins, ya sean sats o en BTC. Si hace clic en BTC, se cambia todas las opciones a BTC y si no, en sats. En mi caso lo voy a dejar en sats y aquí arriba a la derecha está esta pequeña luna para indicarte que estamos en el modo oscuro y si seleccionas allí, pasamos al modo claro. Personalmente me gusta más el modo oscuro, así que lo voy a volver nuevamente al modo oscuro. Ahora bien, pasemos entonces al próximo paso que es depositar bitcoins a nuestra cuenta de bitcoin dentro de Core Lightning Node. Para depositar en nuestra billetera de bitcoin, lo primero que hay que hacer es ir a la sección aquí de la cartera de bitcoin y haces clic en deposit. Allí nos aparece la dirección en código QR y la dirección también escrita por si la queremos copiar. En este caso voy a enviar los bitcoins desde una billetera, por lo cual voy a escanear el código QR y voy a enviar todos los fondos. Y voy a enviar $85 aproximadamente para comenzar a mostrarte cómo a partir de los bitcoins transferidos on-chain, a partir de allí se puede convertir y pasar a Lightning Wallet. Acabo de enviar la transacción y lo que podemos hacer es copiar aquí esta dirección y vamos a ver si está en la mempool. En este caso estoy abriendo la página web de mempool.space y vamos a ver cuál es el estatus. Por el momento está sin confirmar, así que ahora es cuestión de esperar. Mientras esperamos, te quiero mostrar cómo poder utilizar la mempool, es decir, esta página web de mempool.space, que es un explorador de la blockchain de Bitcoin. Entonces, para poder explorarlo directamente sobre nuestro nodo y no sobre la base de datos o sobre pasando por un tercero, en este caso como mempool.space, para hacerlo directamente sobre la blockchain que tenés guardada en tu disco rígido, vamos a hacerlo descargando la aplicación de mempool.space. Para esto lo que hay que hacer es ir a la página de Umbrel, volvemos para atrás y tenemos que volver aquí a la App Store. Entonces, en el caso que comiences desde el principio, desde el menú principal, tienes que ir a la App Store y aquí arriba puedes buscar mempool. Aquí. Y aquí tenemos la aplicación que tenemos que instalar dentro de nuestro servidor, dentro de nuestro nodo, para poder utilizar explorar la blockchain directamente en nuestro nodo y sin necesidad de un tercero. Entonces, ahora mismo selecciono la opción de Install. Me dice que necesito tener instalada la aplicación de Bitcoin Node y de Elext. En este caso, ya la tengo instalada a ambos, así que le doy clic en Continue. Y ahora esperamos unos minutos hasta que la aplicación esté instalada. Una vez que ya está instalada, selecciona la opción de Open y nos abre una nueva ventana en el navegador y aquí podemos ver directamente qué información de la blockchain está en nuestro nodo. Así que acá podemos ver que estamos por el bloque 792.588 y aquí se va acaba de llegar la información a mi nodo de que se bloqueó, se validó el bloque siguiente, en este caso el 792.589. Así que bueno, aquí se puede buscar muchísima más información, cuáles son los bloques, qué pools de minería validaron estos bloques, cuántas transacciones tiene cada uno de estos bloques, etc. Y también hay muchísima más información. Por suerte ahora se está avanzando bastante rápido, así que bueno, vamos a comparar esta información con la información que está en la página web.
En este caso tenemos el bloque variado 792.590. Y si vamos a la página web, también tenemos que está validado el bloque 792.590. Si vamos a nuestro nodo, podemos ver que de a poco se va cargando la información de la mempool, es decir, de la información de las transacciones que están todavía pendientes de validación y los bloques que tenemos más a futuros estimados. En este caso nos aparece que hay 3 bloques adicionales a estos 5 que ya están acá. Y a su vez, aquí en la página web de mempool ya tiene muchísima más información sobre la mempool. Y aquí nos dice que tenemos 206 bloques por delante. Así que bueno, es cuestión de tener un poco de paciencia para que termine de cargar todas las transacciones que están en la mempool para poder ver la misma información en tu mempool comparada con la información que nos ofrece la página web de Mem. Volvamos entonces a Core Lightning y veamos a ver si ya se validó nuestra transacción. Efectivamente, hasta el momento no se ha validado. Vuelvo entonces a la transacción mía en la página de Mempool Online y efectivamente nos confirma de que todavía no se ha validada la transacción. En este caso estoy pagando una comisión de $2.03, que es bastante alta comparado con lo que se paga normalmente para una transacción de Bitcoin. Así que hoy más que nunca, con todo este flujo de transacciones que están siendo procesadas por la blockchain de Bitcoin, ya vimos que hay más de 200 bloques pendientes de, por validar. Utilizar Lightning Network empieza a hacer muchísimo más sentido. Así que te invito a que pruebes hacerlo tú mismo en tu nodo y que puedas instalar tu nodo. Si quieres saber cómo instalar tu nodo y crear tu nodo, te comparto el video en la parte superior derecha, en la cual te explico paso a paso cómo crear tu propio nodo. Así que bueno, ahora vamos a esperar, voy a cortar aquí el video, y vamos a esperar a que se valide la transacción de los bitcoins que mandé a mi Core Lightning en mi nodo. Después de esperar aproximadamente 2 horas, esta transacción ya tiene, en este caso, 2 confirmaciones. Así que ahora voy a la página dentro del navegador de Core Lightning Node y ya tenemos aquí la transacción confirmada y ya se ve reflejada. Como te comentaba antes, aquí se muestra el balance total y aquí solamente lo que tenemos en Bitcoin, que en este momento son lo mismo. Y aquí nos aparece la transacción donde nos muestra la información sobre en qué bloque está validada esta transacción y cuál es el outpoint. Y con esto uno puede ir directamente y verificar en la página de blockstream.info la información de la transacción. Ahora bien, vamos entonces a pasar al próximo paso, que es abrir un canal. Antes de continuar con la apertura del primer canal, te quiero invitar al newsletter de BTC en Español, donde comparto tips, herramientas y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcenespañol.com y suscríbete rápidamente con tu email. Ahora sí, continuemos con los pasos para abrir el primer canal de Lightning. Para abrir un canal es necesario ir a la sección de Payment Channels y en la parte inferior dice el botón de Open Channel. Así haces clic y tienes que poner dos tipos de información. Por un lado, en la parte de arriba, tienes que poner el Node ID, que está hecho en parte por una llave pública o PubKey, el arroba, luego el número de IP, 2 puntos y el puerto. Ah, y ahora te voy a mostrar cómo sacarlo. Y el monto, ¿sí? Que en este caso es entre 1 y la cantidad de sats que tenemos depositados en la billetera de Bitcoin. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo saco esta información del nodo? ¿Cuál es la información pública de este nodo? Entonces, para poder encontrar un nodo, hay diferentes páginas web que uno puede encontrar la información. A mí particularmente me parece relativamente útil y con mucha información la página de 1ML, que es esta página, en la cual se muestra muchas estadísticas y muchos números sobre los nodos de Lightning. Particularmente, lo que te recomiendo que hagas, si no quieres ver todos los detalles de los nuevos canales o de los nuevos nodos, etcétera, lo que te recomiendo que hagas es que vayas directamente aquí a la parte superior derecha donde dice Directory y ahí vamos a ver toda la información que nos muestra, que tiene la capacidad de mostrarnos 1ML y ahí puedes ver diferentes tipos de herramientas, de utilidades, de software, etcétera. Para ir a la información de los nodos, en la parte inferior está la información de nodos. Entonces seleccionas allí Nodes y aquí puedes ver la información de los nodos ordenados por diferentes criterios. En este caso, aquí a la derecha, por defecto aparece como ordenados por los últimos nodos que se actualizaron y luego puedes ver por cuáles son los nodos más nuevos, luego cuáles tienen la mayor capacidad,
y cuál es, en este caso, es el de BFX-LND0, que es la de Bitfinex. Después está Async, después hay otro de Bitfinex, después River Financial, Kraken, River Financial 2, luego está Bitrefill, etc. Entonces, aquí lo que se puede buscar también es cuál es el que tiene la mayor capacidad de del cual ha crecido más, y así sucesivamente. En este caso, lo que me gustaría hacer para mostrarte es seleccionar algunos de los que tienen la mayor capacidad para poder interaccionar con ellos. En este caso, me parece interesante poder interaccionar con el nodo de Bitrefill, así que selecciono Bitrefill. Y aquí nos aparece la información que necesitamos. Como verás, aquí arriba está la llave pública, la public key, que es la misma información que aparece aquí abajo, con el arroba, unos números con puntos, que esto es la IP, dos puntos, y este es el puerto. Así que esta es la información que necesitamos copiar para poder conectar con este nodo. Entonces, vamos a ir acá a Core Lightning, donde dice Node ID, pegamos la información. En este caso, vamos a hacer un nodo. Vamos a hacer un canal por 100.000 sats. Vamos a ver si nos deja. Vamos a hacerlo público, por eso está seleccionado Announce. Y el fee rate lo voy a mantener en normal, que en este caso es de 26 sats per byte. Y estoy pagando una comisión de 1.26. Y ahora lo que estoy haciendo es, estoy enviando estos bitcoins a una transacción on-chain para abrir el canal con el nodo, en este caso es el nodo de Bitrefill. Entonces ahora selecciono Open Channel. Y nos dice que tiene un error, porque dice que debe ser que el tamaño del canal debe ser de un mayor monto, en este caso por 0.01 Bitcoin. Entonces, en este caso no es posible hacerlo con el agente de Bitrefill. Así que vamos a buscar algún otro canal. Vamos a volver a la sección de nodos. En este caso, lo que voy a hacer es ver cuáles son los nodos que han sido actualizados últimamente y probar con uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, este, que tiene una capacidad de 900, que está en el ranking 961, que tiene una antigüedad que lo rankea dentro de los 3.964, en la posición 3.964, y tiene 63 canales. Entonces selecciono este, y aquí nos aparece de nuevo la clave pública, arroba e información adicional. Y esta información que aparece aquí como onion, con punto onion, es porque está utilizando la red de Tor. 2.9736. Entonces ahora copio esto, copio, voy a Core Lightning, en este caso cambio el nodo al cual me quiero conectar, 100.000 satoshis, y luego selecciono Open Channel. Y listo, luego de unos segundos ya se abrió el canal con este nodo. Ahora bien, lo que podemos hacer, automáticamente nos salta a esta nueva pantalla que nos indica que este canal está en pending, en una situación pendiente, por 100.000 satoshis. Luego, cuando se validan 6 bloques, luego la situación cambia de pending a activo. Así que vamos a esperar unas horas para que esta transacción que estamos poniendo dentro de la blockchain on-chain de Bitcoin se valide, se validen 6 bloques, y a continuación ya nos queda configurado el canal de pagos o el payment channel para poder operar con este nodo. Mientras estamos esperando de que se termine de activar el canal, lo que puedes hacer también es ingresar y ver información sobre este canal. Entonces, haciendo clic aquí, puedes seleccionar y ver mucha más información, como por ejemplo, cuál es el ID de este canal. Y luego, lo que puedes hacer también es encontrar información sobre la transacción de Bitcoin on-chain que se envió para validar. En este caso, la copio y me voy a mi explorador que tengo instalado dentro de mi nodo, que es el de Mempool, la pego y me da como resultado lo que estamos viendo en este momento. Entonces acá ya tenemos que tiene una confirmación y ahora hay que esperar a que se terminen de confirmar otras 5 veces para tener 6 confirmaciones de bloque, y luego ahí vamos a ver que efectivamente este canal ya está activado.
luego de esperar entonces 6 validaciones del bloque de la blockchain de Bitcoin, ya tenemos el Payment Channel activo con Blescomat de Centrum. Ya tenemos el límite de 100.000 sats en este Payment Channel, o en este canal hecho con este nodo. Así que ahora lo que podemos hacer es ir a la sección de Lightning Network, y aquí ya vemos que tenemos el saldo de $27.16 en este momento, equivalente a los 100.000 sats. Ahora lo que podemos hacer es enviar estos sats. Y para enviar estos sats, lo que voy a hacer es, voy a ir a Moon, a mi billetera de Moon Wallet, y voy a seleccionar la opción de recibir. Selecciono en la parte superior Lightning, y luego aquí tengo la dirección de Lightning para compartir, para que me puedan llegar bitcoins o sats en Lightning. Entonces copio la dirección, y acá en enviar, hago clic en enviar dentro de Core Lightning Node, y aquí pego el invoice. El monto vamos a poner, como no lo configuré antes, vamos a poner un monto de 5.000 sats, y luego hago clic en Send Payment. Y me parece un error de que no puede hacer el ruteo a partir de 2 pruebas que hizo. Voy a hacer otra prueba. Entonces ahora voy a mi billetera, en este caso voy a probar con Wallet of Satoshi. Entonces selecciono Recibir. Aquí está la dirección Lightning para poder enviarme, pero en este caso voy a la parte inferior y selecciono el rayo para que sea la dirección de Lightning. Entonces aquí lo que hago es copiar, selecciono copiar, y luego voy a la sección de Lightning Network dentro de Core Lightning, selecciono Send, y aquí pego el invoice. Acá nos dice que es The Wallet of Satoshi, y acá ponemos el monto, vamos a enviar 10.000 sats. Y selecciono Send Payment. Sending Payment en este preciso momento. Y me dice que no manda el pago. Luego de intentar de enviarme estos sats que abrí en el canal de Blescomat de Centrum, me ha tirado el error de que no encuentra la suficiente cantidad de rutas. No puede trazar una ruta con este nodo. Eso significa que este nodo está poco conectado. Por lo cual, lo que voy a hacer ahora, voy a cerrar el canal. Y para esto voy a la opción de seleccionar, aquí, cuando está en la lista de Payment Channels. Acá van a aparecer todos los Payment Channels que voy a ir abriendo. Entonces, a este lo voy a cerrar. Entonces, selecciono aquí. Y aquí en la parte de abajo, selecciono Close Channel. ¿Está seguro de que quiere cerrar este channel? Le doy Yes. Listo. Entonces, nos dice que este canal está cerrado con esta transacción que está aquí. Entonces, ahora está pendiente porque, de nuevo, se tiene que enviar una transacción a la blockchain de Bitcoin para que estos Bitcoins regresen hacia mi billetera. Entonces ahora voy a 1ML y aquí veo la sección de nodos. Aquí puedo ver cuáles son los que han tenido la última actualización. Y me gustó este que está acá arriba, que se llama Freedom79BTC, que tiene 0.05 Bitcoins. Tiene bastante capacidad relativamente. Y a ver, vemos que tenemos la clave pública, aquí tenemos todo el nodo del ID, y como vemos también está en Tor, es relativamente nuevo, está en la posición 16.500, y en términos de disponibilidad está en el ranking 9.900. Así que bueno, vamos a ver un poco más abajo qué más nos puede decir. Nos dice que se conectó con el nodo de Kraken. Así que está conectado con este nodo. Así que puede ser que, acá nos dice que tiene esta capacidad, que tiene un time lock de 80 bloques y el mínimo HTLC, o sea, el mínimo monto necesario son 1000 sats. Así que vamos a conectarnos con este nodo. Entonces selecciono este nodo, la dirección pública, voy a Core Lightning, en Core Lightning digo Open Channel, la dirección pública, y acá le voy a mandar, voy a hacer este canal también por 100.000 sats. Lo voy a hacer público también, y la comisión lo ponemos en normal, que en este caso está en 19 sat por Bbyte, o $93. Entonces ahora selecciono Open Channel, y tenemos que esperar a que se abra este canal a través de la transacción en la blockchain de Bitcoin. Así que puedo copiar el ID, y voy a Mempool, al Mempool mío que tengo instalado dentro de mi nodo, y chequeo el ID. Luego de esperar un par de horas, sucedieron un par de cosas que te quiero contar. Primero, recibimos el depósito que está acá
por 96.669 sats. Y esto representan los sats que teníamos bloqueados en el Payment Channel, en el canal de pago, con el nodo que acabamos de cerrar con BlessComat de Centrook. Entonces ya tenemos los bitcoins que teníamos bloqueados en ese canal, ya lo tenemos depositados en nuestra billetera, que naturalmente son menos de los que enviamos porque se consumieron en las comisiones para las transacciones que hicimos dentro de la blockchain de Bitcoin, es decir, las transacciones on-chain. Por otro lado, lo que sucedió también es que salieron los más de 100.000 sats que enviamos para el segundo payment channel que abrimos con el nodo de Freedom 71 BTC, que ya está activo porque ya pasaron las 6 validaciones requeridas. Así que aquí podemos acceder al explorador de Bitcoin, que por defecto lo abre en Blockstream Explorer, que es naturalmente es por Blockstream, porque como vimos al principio del video, Core Lightning está con el apoyo de Blockstream. Así que bueno, lo tenemos ahí. Si no lo quieres ver en Blockstream, como ya te mostré antes, puedes copiarlo aquí y vas a tu mempool dentro de tu propio nodo, lo pegas aquí arriba y la buscas. Y acá nos aparece que ya hay 2 confirmaciones hechas. Entonces, aquí ya tenemos el canal con Freedom 71 BTC y ahora vamos a intentar nuevamente enviar sats desde nuestra billetera de Lightning Network a nuestra billetera. En este caso lo voy a hacer con Wallet of Satoshi, que te recuerdo que es una billetera que es de custodial, es decir, que los sats que están almacenados allí son, tienen el dominio de Wallet of Satoshi y no es de autocustodia. Pero es una billetera que para comenzar a utilizar Lightning Network es muy recomendable porque es muy fácil de descargar y de comenzar a utilizarlo. Pero si quieres tener mayor autonomía, no es la billetera que te recomiendo. Entonces, ingreso a Wallet of Satoshi y allí selecciono la opción de recibir. Aquí abajo nos aparecen diferentes opciones, ya sea la dirección de Lightning, que en este caso es como una dirección de email. Luego está la opción de Bitcoin y luego está la opción de Lightning. En este caso voy a quedarme acá en la opción de Lightning y selecciono la opción de copiar. Y luego voy aquí a mi nodo con Core Lightning y selecciono la opción de Send. Aquí pego la dirección del invoice y como verás, aquí ya detecta que viene de Wallet of Satoshi. Entonces, en este caso, vamos a enviar 10.000 Satoshis y selecciono la opción de Send Payment. Y listo. Acá ya tenemos la confirmación en Wallet of Satoshi de que hemos recibido los 10.000 sats y a su vez tenemos la confirmación dentro de Core Lightning de que el pago ya está hecho. Entonces acá selecciono, cierro esta ventana y aquí vemos el historial de transacciones que está aquí con la transacción. En este caso fueron 10.012, es decir que 12 sats fue la comisión que me cobró por el ruteo. En este caso envié $2.71. Así que ya hicimos la primera transacción. Y como verás, aquí arriba nos aparece el maximum send y el maximum receive. En este caso podemos enviar 89.000 sats. Y a su vez, lo máximo que podemos recibir son 10.000 sats, que es lo que acabamos de enviar. Entonces, estos 10.000 sats, en vez de estar de nuestro lado del canal, ya están del otro lado del canal de Freedom 71 BTC. Si nosotros queremos recibir, el límite es la cantidad de sats que están del otro lado del canal. En este caso, 10.000 sats. Ahora bien, lo que voy a hacer es, directamente aquí en Wallet of Satoshi, voy a enviar 5.000 sats a mi billetera Lightning, que está aquí en Core Lightning Node. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es seleccionar Receive. Aquí voy a poner una descripción, Test Wallet of Satoshi. Y acá voy a poner el monto por 5.000 sats. Y selecciono la opción de Generate Invoice. Aquí me aparece esta dirección. Y yo lo que puedo hacer en Wallet of Satoshi es seleccionar la opción de Enviar. Me pide que accede a la cámara para que pueda escanear el código QR. Y automáticamente ya me leyó el invoice, la factura, me dice cuáles son los datos, puedo agregar una nota, test a Core Lightning, y luego selecciono la opción de enviar. En este momento lo estoy enviando, me dice pago fallido, hubo un problema al enrutar este pago en la red Lightning, inténtelo de nuevo. Bueno, ahora vamos a intentar de nuevo, así que ahora selecciono enviar. Me aparece nuevamente que tengo los fondos suficientes y selecciono enviar nuevamente.
Y hubo un problema nuevamente. Así que bueno, no sé cuál es. Voy a seguir intentando. Quizás es un tema de capacidad o de capacidad del canal. Y acá, miran, acá me aparece como que todavía esta transacción o este invoice todavía no ha sido pago. Entonces, cuando está en gris aquí, significa que todavía no se ha pagado. Cuando está en naranja, significa que está pagado, que se envió para afuera. Y cuando está en verde, significa que ya está pagado el income o lo que entró a la billetera, ya sea en la de Lightning o en la de Bitcoin. Luego de intentar por una tercera vez, no funcionó el envío desde Wallet of Satoshi hasta Core Lightning Node. Entonces, lo que hice fue una prueba, y acá te lo muestro, de enviarme desde Wallet of Satoshi a Moon. Me envié 9.000 sats y efectivamente me llegaron a Moon. Así que ahora lo que voy a hacer es enviar estos 9.000 sats a Core Lightning Node y vamos a ver si funciona. Entonces, vamos a hacer clic en Receive. Acá vamos a enviar test a Moon 1. Generate invoice y desde Moon directamente voy a enviar, escaneo el código QR y me pide que la factura incluya un monto. Entonces vamos a volver al inicio, voy a la billetera a la wallet de acá de Core Lightning, voy a hacer crear otra factura, vamos a poner test Moon 2 y acá le ponemos 8.000 sats. Entonces ahí hago clic en Generate Invoice, le doy enviar, escaneo el código, acá me dice que la comisión son 22 sats y en total me va a sacar 8.022 sats y selecciono la opción de enviar. Ahí salieron los sats, sin embargo todavía está en unpaid, en formato de unpaid. Así que puedo ver y me dice que falló. Acá tuvimos otro fallo. Entonces, por lo que veo, es un problema de recepción de mi Core Lightning Node. Es un problema de que no me está dejando recibir sats. Como te comenté al principio, cuando vimos todas las funcionalidades de Core Lightning Node y dimos una recorrida por aquí por el tablero principal, aparece la opción de Offers. ¿Y Offers? ¿Qué significa Offers? Y Offers básicamente es que se genere un código QR para poder recibir pagos con Lightning Network sin necesidad de que se genere una nueva factura y que se pueda reutilizar. Y esto lo pueden utilizar diferentes personas para diferentes casos de usos. Por ejemplo, para creadores de contenidos que pueden crear un código QR, ponerlo en la página web o en cualquier video o donde sea y pueden recibir pagos a través de Lightning Network sin necesidad de que se genere una nueva invoice o una nueva factura para cada pago. Y esto se hace de forma privada. No hay forma de que alguien pueda saber cuánto dinero o cuántos sats recibió esa cuenta. Esto es una nueva implementación de un estándar que se llama Vault 12. Todavía no es full estándar, no hay muchas billeteras que lo estén implementando y es un protocolo que está en desarrollo, pero es interesante poder mostrarte esto y que Core Lightning Node tenga esa funcionalidad. Entonces, para poder habilitarlo y, por ejemplo, decir, bueno, quiero poner algo, por decir, algo que cuesta $3, entonces voy y creo una oferta. Entonces voy a Receive y acá selecciono la opción de Offer y acá pongo la opción de Test. Offer 1, producto A. Entonces pongo el monto en sats, en este caso supongamos sale 3.000 sats, 81 centavos de dólar y genero la oferta. Y ahora, como te comenté antes, todavía no hay muchas billeteras que soportan este formato, pero es interesante que la tecnología está yendo para esto y este caso de uso está bastante bueno para poder generar aún más el uso de Lightning Network. Luego de varias horas de investigar la razón por la cual no puedo recibir los sats, todavía no he encontrado una solución. Así que te invito a que me sigas en las redes, en Twitter, que voy a seguir investigando después de lanzar este video, voy a seguir investigando cuál es la razón por la cual no puedo recibir estos sats. Pero bueno, síganme en las redes, en Twitter, @btcenespanol.com, y a través de Twitter voy a poner un tweet cuando encuentre cuál es la razón y cuál es la solución. Así que te invito a que me sigas por ahí. También estamos en TikTok y también en Instagram como BTC en Español. Espero que este video tutorial te haya ayudado para crear tu primer canal de Lightning Network. Y si quieres agradecérmelo de alguna forma y poner en práctica el uso de Bitcoin y Lightning Network, la mejor forma es haciendo un pago online. Así que si escaneas el código QR que está aquí abajo, puedes enviarme algunos sats. Simplemente coloca el monto o elige algunas de las opciones predeterminadas, déjame un mensaje y si quieres,
con tu nombre de usuario de Twitter o email para que te envíe un mensaje de agradecimiento. Y luego seleccionas Send Satoshis. A continuación, desde la aplicación de Lightning, en este caso utilizo Moon, haz clic en Enviar, escanea el código QR y selecciona Enviar. Y listo, de esta forma me llegarán los sats junto con tu mensaje. Aprovecho para preguntarte si hay algún tema en particular que te gustaría aprender sobre el nodo de Bitcoin. Déjame tu comentario acá abajo sobre el tema que te gustaría, así le doy prioridad a los próximos videos. En el video a tu izquierda te comparto el video para armar tu propio nodo de Bitcoin y a tu derecha la playlist con todos los videos sobre Lightning Network. Nos vemos la próxima.